chiquete, el eterno. Muy bien, vamos, de cancha, muy bien. De cancha esto. Porque nos dijeron que poníamos canciones muy viejas. Claro. Entonces no, ahora. ¿Quién dijo eso? Ahora ponemos Duel. Dua Lipa. Porque estamos con todo. Todo para rapiñar unas entradas, ¿eh? Dua Lipa. Sí, claro, es para eso, es para eso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Skeletor. Yo soy Dua y yo soy Lipa. Y en este programa vamos a hablar de proyectores. Vamos a tener una nueva generación de proyectores que son muy chiquititos, que son muy cómodos, que traen Android incluido, son muy prácticos. Lo vas a ver en un ratito. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Una pinta maravillosa. Entre notaron que cambiamos nuestro look. Sí. Me gustaría comenzar por Santiago Borrego, que debuta en TN Tecno en la temporada 15 de TN Tecno con polera. Sí. Polera en cámara, que lo que le da un aspecto. Ábrela. Elegante. Una polera es como un Steve Jobs. Claro, la villana de Disney. Claro, pues fíjate que son todos villanos y villanas de Disney, ¿ves? Está, por ejemplo, Úrsula por acá. Sí. Está Cruella de Vil. Claro, está acá el tío de Simba. Está siempre me olvido. Esta es la de la manzana, me olvido el nombre. Acá, la reina malvada. Reina malvada. La reina malvada. Esta Hades, que es el de Drácula, el de Hércules. Maléfica. Siempre villanos. Sí. ¿Es manga larga, Santi? Medio glowing the dark, ¿viste? ¿Es manga larga? Sí, mirá. Copado. ¿Ves? Para estos frescos. Para estos ¿de quién es frescos. Esa? De This is Feliz Navidad. @ThisIsFelizNavidad. Yo tengo en mi casa un clásico total, gracias queridos amigos de León Rock Remeras. León Rock Remeras son los que me hacen siempre las remeras de Iron Maiden, que tengo muchas. Buena, o de Motorhead, o de Black Sabbath. Sí. Pero también tienen de estas. Claro. Esta vez nos mandaron una tanda, Novita, que como son gente que está entrada a esto por el mundo del rock, claro. ¿Qué debe tener una remera de rock? Espalda. Frente y espalda. Con espalda. Como si fuera el nombre de una banda. Exacto, Skeletor. De metal. Tiene muy buena. Tenemos un montón. Atención, Cucho, porque hay una de Robotech por ahí. Que no te la vamos a mandar. Skeletor, así podría ser el nombre de una banda de metal. Tal cual. Gracias, queridos amigos de DC, Feliz Navidad. Y gracias, amigos de León Rock Remeras. Mientras te cuento todo esto, el dato tecno esta semana fue este. A partir del mes que viene habrá que pagar un extra para poder compartir Netflix. La plataforma de streaming anunció que implementa la función agregar casa para usar la cuenta en otro hogar que no sea el tuyo y que habrá que pagar un adicional de $219 por mes por cada casa extra. En marzo de 2022, Netflix había presentado la función agregar miembro extra en Chile, Costa Rica y Perú y ahora la medida incorpora a nuevos países como la Argentina. La excusa del gigante del streaming es que la práctica tan extendida de compartir cuentas entre distintos hogares afecta su capacidad a largo plazo de invertir en el servicio. Las opciones ahora son tener una cuenta por casa o pagar el adicional. El plan básico puede agregar una casa extra, los del plan estándar hasta dos casas extra y los del plan premium hasta tres. Y si te vas de vacaciones, bueno, Netflix informó que fuera de casa podés usar tablet, laptop o celu, todos dispositivos portátiles, aunque solamente por dos semanas. La medida entra en vigencia el 22 de agosto. Aunque te parezca mentira, los cuatro aparatos que están arriba de la mesa son proyectores. Sí, son muy lindos, ¿eh? Tienen muy lindo diseño. Vas a ver que uno es cilíndrico, el otro es más cuadradito, el otro es como un cubo con una manijita. ¿Y puedo elegir yo? Sí. Vos sos el que los tenés bien estudiados, pero el que más me llamó la atención es este. Sí. Porque parece un parlante. Este es el típico parlante Bluetooth que tendrías arriba de un escritorio. Puede pasar por parlante, sí. Es un parlante. Sí. Mirá, tiene un puerto USB para meterle música si querés. Pero, si te lo apunto a cámara, ya ves que esto es un proyector. ¿De qué estamos hablando, Santi? ¿Qué marca es este? Estos proyectores los está trayendo Tienda Living. ¿Sí? ¿Te acuerdas que nos habían alcanzado una vez unas mesas con parlantes? Es más, lo hicimos en esta misma parte del estudio. Mesas que parecen mesas, pero en realidad eran parlantes. Bueno, ahora decidieron traer este formato. ¿Sí? Que está empezando a ponerse de moda, básicamente a partir de que Samsung introduce este que se llama The Freestyle y entonces
siempre que la marca grande, viste, la marca líder, introduce un producto, vos decís, bueno, es un mercado que va a crecer, ¿no? Sí. Porque si lo introduce la marca, esto lo habíamos visto en el CES, y a partir de eso es que empiezan a desarrollarse otros productos similares y, lo mejor de todo, diferentes gamas de precio y de calidades. Vamos a probar este, que es el TL30, así se llama. Tiene Android, o sea, eso como primera medida. Tienen conexión a Wi-Fi y que tienen aplicaciones propias. Claro. Ese es el dato con esto. Ahora estamos proyectando una película que está en un pendrive. Es una peli de Batman, dibujos animados. Está metida en un pendrive. Sí. Ahora, además del pendrive, como estos aparatos se conectan a internet, podés bajarle aplicaciones las que quisieras. En este caso, lo más rápido, estoy en el exterior, me voy a comer a lo de Santi, terraza. Ponemos, tengo la peli en un pendrive, pum. Levantás el volumen, fíjate que tiene audio. Claro, era un parlante finalmente. Claro, es un parlante también. Este sonido no es interferencia, no es la película. Tenés un puerto HDMI y tenés un puerto USB. Sí. ¿Sí? Y además es un dispositivo con Android. Entonces vos le podés bajar aplicaciones como si fuera un dispositivo conectado de Android. Como si fuera tu celu. Conectado a internet. Y se conecta solo a internet. Tiene controles acá, mirá, ¿ves? Ahí está. Ves los controles, tiene un back, tiene un más y un menos para cambiar las opciones y un OK. Es muy sencillo. Y alguna operación básica la podés hacer con esos controles. Si no querés tener que estar buscando el control remoto, que también, ahí está, es bastante básico. Y que tiene una opción de mouse por si querés navegar el cursor. ¿Está bien? Tiene botón de power, tiene botón para cargarlo. Sí. Sí, el plug para cargarlo. Sí. Y puede HDMI. Funcionar enchufado también. Sí, el HDMI es un HDMI tradicional. El HDMI es un HDMI tradicional. Sí. Perfecto. Que se agradece también para la Play, claro. O para cualquier consola, ¿sí? Este te da hasta 1080p, ¿sí? Sí. O sea, la calidad máxima es Full HD. Y por supuesto que lo puedes usar como si fuera un parlante Bluetooth también, ¿eh? Sí. O sea, bueno, solo como parlante también. Estaba recién acá, permitime el control remoto. Sí. En el control remoto lo tenés también el comando para el Bluetooth, ¿no? Para enganchar. Con todas las opciones básicas. Sí. Bueno, arrancamos por este. Todos los tres de Tienda Living que vamos a ver ahora, los tres pueden ser utilizados como... como parlante nada más. Vamos con este que es el más básico de todos estos que tenemos acá. Es el cuadradito, si querés. También funciona como parlante. Claro. Ahí tenés el proyector adelante. Este es el TL20. El otro era el TL30. Este es el TL20. Bueno, vamos a mostrarte los conectores que tenés acá atrás. Un USB 3.0, entrada de auriculares, entrada de carga, un HDMI y el botón o la tecla para encenderlo o apagarlo. 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, como para que le cargues algunas cosas. Con 32 GB te puedes cargarle varias películas, ¿eh? Puedes cargarle varias cosas. Sí. ¿Sí? También tiene la posibilidad, obviamente, que le dispares contenido desde el celu con aplicaciones tipo AirPlay, Miracast y esas cosas. Wi-Fi, Bluetooth, una batería que te da menos de 3 horas de reproducción. Así que si quieres ver El Padrino, te vas a quedar medio corto. Tenés que enchufar, claro. Bueno, no es que el foco, no, estoy viendo el foco al costado. Arranca. Claro. Dale power de ahí. Bueno, y lo prendimos. Ahí está. Este, lo que vas a observar es esto. Hay que hacerle el foco manual, ¿está? Porque es un modelo un poco más básico, un poco más sencillo. Entonces hay que hacer el foco manual. Vos fíjate que, ¿ves? Me puedo ir de foco y tengo que hacer el foco manual. Y a medida que me voy alejando, puedo tener la posibilidad de agrandarlo, por supuesto. La distancia es la que te va a dar el tamaño de la pantalla. Es esencialmente muy parecido al anterior. Es muy parecido. Por ahí tiene algunas opciones menos, pero es muy parecido. El foco es un tema. En el anterior, foco automático, te acomodaba el... El foco automático te hace un cambio, porque vos tenés ganas de moverlo cuando vas al quincho, ¿viste? Y acomodarlo. Y vas a ver que en un punto... El ajuste trapezoidal lo hace, pero el foco puede necesitar... Sácalo el foco ahí. Que vos le hagas un poco de ajuste, ¿está bien? Sí, sí. Y la calidad, bueno, la calidad es menor de video. En este caso tenés un 834x640. Es un poco menos que HD, ¿está bien? Sí. Ahora, esto me va a servir para proyectar en televisión en el Mundial. Partido. Sí, claro. Sí, sí, ¿no? Y además, con esto vos podés, obviamente, bajarle Netflix o bajarle Disney Plus o bajarle. Tiene un montón, la aplicación que vos quieras. O sea, esto, accedes al store de Google Play y desde ahí podés bajar lo que quieras. Es muy pequeño, lo van a ver que mirá mi mano. ¿Sí? Es realmente muy chiquito. Sí. Y ahí está la comodidad. Sí. Y es muy liviano. El dato Estamos acostumbrados a tener proyectores que eran realmente. Gigante. Repito, ¿no? Un dato básico para todos. Batería, 3 horas. 3 horas para una peli normal está bien.
para una transmisión larga, vas a necesitar conectarlo a la pared. Y en este caso, este tiene un poquito menos de batería que el TL30. ¿Sí? Sí. El TL30 tiene un poco más de batería, de hecho se nota también en el peso. El TL20 tiene un poco menos de batería y tiene menos calidad. El TL20 tiene 854x480, 854x480, cuando el TL30 llega a Full HD. ¿Vemos el más grande? Sí, el más grande. ¿Viste que el otro se llamaba TL20? Sí. ¿Y el TL30? Sí. Bueno, este es el TL70. ¿Sí? Acá vas a tener, como novedad, tenés dos USB, un HDMI, la posibilidad de, obviamente, de cargarlo. ¿Qué, por la qué, posibilidad de ponerle auriculares ¿por qué también. Son los dos USB? ¿Eh? ¿Es algún motivo por el que pudieras querer tener dos al mismo tiempo o algo así? Sí, porque nada, es más profesional. Querés enchufarle dos cosas distintas y querés reproducir de uno y después del otro. Tiene también una salida de audio que los otros no tenían, como para viste, enchufarlo, si querés, en un auriculares o en un equipo de música también. Sí. Por supuesto que podés tirar, tiene su propio parlante y podés tirar música, usarlo como parlante solamente. Una lámpara RGB de 3 LEDs, 400 lumens, es más potente que los demás. Sí, por supuesto. Y este también va hasta 1080p. Y este te puede permitir una pantalla más grande, hasta 300 pulgadas. Estoy viendo también que se conecta con las redes 2.4 y con la 5.8. 5.8 es el Wi-Fi, a lo mejor lo viste en el router de tu casa. Que tenés la misma red en 2.4 o en 5.8. 5.8 tiene menos alcance, pero un poco más de conectividad, un poco más de fuerza. La calibración de foco, sí. Esto está buenísimo. Y yo también estoy jugando un poco con los botones de foco que tiene arriba. Arriba tiene unos botones de foco manuales también. Esto es lo que vas a ver cuando lo enciendas y lo proyectes después que haga el autofoco. Vas a ver esto, todas las apps, si lo tenés conectado a internet. Ahora, mostrame cómo el menú. Ya trae Chrome, ya trae Prime Video, ya sí. Trae Netflix. Fíjate el menú central donde están todas las opciones. Recién estaba la parte de conexión a Wi-Fi, todas las partes. ¿Querés ver los settings? Exacto. Acá tenés ahí Wi-Fi, tenés brillo, tenés ahí. Ah, mira, acá te toma el celu ángulo. También. Sí, sí, te toma el celu. Tenés un poco de zoom. Sí. Acá tenés los colores. La escala de colores que puedes tener. Sí. ¿Sí? Y tenés, bueno, sistema, qué sé yo. La verdad tiene varios varios seteos. Vamos a ir al File Explorer. Ahí va. Bueno, este suena. Claro, teniendo el audio así, capaz que prescindís de un sistema de audio. Vas a haber hecho ahí, ¿no? Sí. A ver, todo en los tres la idea es que puedas usarlo sin un parlante externo. Lo que pasa es que los otros dos... era menor la potencia que tenía. En este tenés una potencia bastante, bastante mayor. Y la calidad de video es mejor. ¿A cuánto llega este? ¿A 1080? Llega a 1080. Llega a 1080. Este es el TL70. Son los tres Tienda Living, entonces, sí, ¿no? Sí, te consiguen a través de la tienda de ellos, que es tiendaliving.com.ar. Sí. Y los tienen súper rebajados porque están lanzándolos. Así que tienen un 30% de descuento. Aprovechenlo. Antes que se arrepientan, el TL20, que es este que tengo acá, TL20, sale 112 mil pesos. ¿Está bien? 112 mil pesos. ¿Sí? El precio es 160, pero ahora lo tienen a 112. El TL30, ¿sí? Que es el que ya es Full HD, tenés un precio de 166 mil pesos. ¿Sí? Tenés más potencia. En la lámpara y tenés más potencia en el audio y además es HD. Y este, que es el que más potencia tiene, el que mejor lámpara tiene, que es el TL70, este sale 172. Pongamos esto un poquito más atrás y vamos a ir al tipo de proyector que dio origen a este tipo de proyectores, como dijimos en el arranque, que es este, que es de Samsung, que se llama The Freestyle. Y es el proyector que inicia como esta nueva era de los nueva generación, si quieres, de proyectores, distintos de lo que Santi les describió recién, que eran los cuadrados tradicionales con las lámparas que levantaban calor, que hacían ruido, que usaban solo para oficinas, y entra en la etapa del proyector hogareño. Ahora, en este estamos hablando de un producto bastante más caro de lo que acabas de ver recién y con varias características técnicas más de arriba, ¿no? Sí, a ver, tiene 500 lumens. Nosotros estábamos viendo que el más grande de los de Tienda Living tenía 400 lumens, así que estás ahí cerquita, ¿sí? Este te da 500 lumens. Te da también Full HD,
no tienen más que Full HD. ¿Eh? Estos no hay ninguno que sea 4K de todos estos que estamos mostrando arriba de la mesa. ¿Sí? Tienen Full HD. Calibración inteligente, ¿sí? Te da hasta 100 pulgadas de pantalla. Tenés que irte a 2 metros y medio de distancia. ¿Sí? O sea, tenés que irte bastante para atrás. Y en ese sentido, bueno, el de Tienda Living te puedes dar hasta 300 pulgadas si te vas para atrás. Sí. Eso es correcto. Ese es el tema que tenés. Tiene ajuste de foco automático también. Sí. El trapecio también se acomoda de manera automática. El sonido tiene 5 watts, con lo cual es parecido al sonido que escuchamos recién en el más grande de los de Tienda Living, pero con la característica de que es 360. ¿Ves? Eso es un dato que no está nada mal para la hora de proyectar. Tira audio para todos lados. Eso lo convierte como en un parlante bueno de buena calidad, aplicado en este caso adentro de un proyector. Es Android, obviamente. Claro, tiene Android. Es un dispositivo Android, tiene compatibilidad con AirPlay, con Wi-Fi y con Bluetooth, que Bluetooth de hecho puede sincronizarse con dos Bluetooth a la vez. O sea, te puede disparar a dos dispositivos a la vez, si querés. Es un asistente de voz también. Tiene Bixby y tiene Alexa. ¿Ves qué dice mic? Le puedes prender y apagar el mic. ¿Ves? Acá tenés un HDMI chico, el chiquito, ¿sí? Que este es medio un incordio porque tenés que ir a buscar el adaptador, ¿no? Y un USB-C. El control remoto va acá, ahora se los acerco para que lo vean. Tiene los accesos directos en este caso, viendo Netflix, Amazon Prime, Disney. Bueno, ahora vamos a probarlo, ¿eh? Compatible con baterías externas, no batería propia, ahora lo tenemos enchufado. Sí, estoy enchufado con un cargador USB-C como el del celu. Sí. Sí. O sea, puedes usar el mismo cargador y puedes enchufarlo, si querés, a una batería externa. Uh-huh. 6 horas de video en 4K. Muy bueno. Sí, si nosotros hubiéramos podido. Lo hubiera sincronizado con internet. Sí, escuché, el audio va bien, loco, ¿eh? Y eso que estamos con un piano relajante, pero. Sí. Ahí va, se escucha bien. Ahí le voy a bajar un poquito de volumen. La interfaz es de Samsung. Tengo una noticia, no tiene precio en la Argentina. Sí. Pero estuvimos averiguando. Ay, goma, el diseño está bueno. Estuvimos averiguando su precio en Europa. ¿Cuánto sale? Porque este, a ver, al dólar blue sale $700. No sé. ¿700? $700. Me dieron acá los chicos. Es el tope de gama, ¿no? Que trajo Tienda Living. Acá los camarógrafos. No, me quisieron comprar, pero me dieron esto solo. No, ese cara grande. ¿Cómo que va a ser trucho este? Es truchísimo. ¿Qué va a ser trucho este? Es bueno. En Argentina ahora esto también valen. No. ¿Valen los truchos también en Argentina? No. Bueno. Si no te acepta ninguno. Fuera de broma, el Samsung S no está a la venta en Argentina, sí en Europa, donde vale 1.000 euros. Claro. Chicos, hemos visto proyectores. Quédate que tenemos mucho más de Tecno.